¡Alto! ¡Careo! Ah, no hay que ver. Ya comenzamos para el orto. ¿Dónde me voy a quedar? Qué flojera. ¿Qué? ¿Qué es esta puerta? Ah, acá me voy a quedar. Antes de pasar por ahí. ¿Quién me vio? Ah, la torre, ok. What the fuck? ¿Por qué se soltó? Desactivó las cámaras, el pedazo de hijo de puta. Qué tan pelotudo tengo que ser porque no desactivó las cámaras. Ah, verga. Me debe haber traído la cajita, weón. ¡Ay, qué verga! No le hice rápido. ¡Qué verga! Igual, ahora voy a desactivar la putísima cámara que me olvidé de desactivarla anteriormente. ¡Qué estúpido! Me costaba. Neural Hub. Hub. Ok. Desactivo esto, esto y esto. Listo. Ahora sí tendría que ser un poco más sencillo. No puedo llevarme esto. No me quedo con esto. No puedo esto. Ok. Porque el camino más corto es ir por acá. Y yo me estuve dando
me puse a dar toda la vuelta, entonces como que no me es worth. Está acá cerca que me está viendo. Ah, debe ser el men de arriba. Ok. Quiero llevar la cajita, weón. Hasta aquí, ahora sí. Aquí guardo, antes de que me confundan. No. Sí, listo. Claro, o sea, solo tengo que llegar hasta ahí, ya está. Y me puse a dar toda aquella vuelta. Yo quería, hice toda la vuelta aquella para salir por ahí y que al final me vea este hijo de puta. Entonces, no. Al final. A ver. Ahí está. Ese hijo de... Uy, uy, uy. Ay, 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 men, 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 men. Ay, men. Nada más. Qué paja esa torreta, si tan solo la pusiera, la pudiera piratear. Ok. Si tiro una granada para allá, ¿se van a dar cuenta? Ah, no. Tiremos granada. ¿Era una bomba? Ha sonado a eso. Vamos a ver. La pude haber hecho re bien, ¿eh? A ver. ¿O sale bien o sale mal? Ahora. ¿Has oído unos pasos? Uy, 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 uy. ¿No me vio? ¿En serio no me vio? ¿En serio no me vio? What the fuck? Ok. Este sí me vio. ¡Te vas a la mierda! Nah, what the fuck. Salí, perro. Nah. Podría haber salido bien si tenía un poco más de energía, pero... Se me fue la energía para la invisibilidad, wey. Nada que ver. Pero está buena esa de la granada, eh. El tema es que todos bajan, nada que ver. Ok. Ah, no tengo... Ya dejame en paz, que torreta acosadora del orto, amigo. Sí, le dicen Marisol, con un ojo mira al mar y con el otro al sol, qué sé yo. Ay, 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 este viene. A ver. La torreta. Uy, me cagué de miedo. Andate, amigo. Salió bien. No me di cuenta. Ah, y encima tengo que piratear. Ah, 79, 84, ok. Encima tengo que cargar el código y todo de ahí, qué paja. No. No, a ver, sí, cargar. Acá. Ah. Ni ganas, man. Bueno, hasta el momento. ¿Qué pasa si? Supongamos. A ver. ¿Era una bomba? Ha sonado a eso. Vamos a ver. Es para allá. Este es el soldado más pelotudo del mundo, o sea, o el más cobarde. Quizás no. No, la cagué. Ya me quedé sin energía de nuevo.
Hacen todos unos cabros de hacer una bomba y en vez de irse a ver, se van todos arriba los putos. ¿Se esconde alguien por ahí? Sí, venía a ver, pues. Tengo una problemas al canto. Mira, lo dijo. Acá, tío, ya fue. Ni que pudiera también. Me voy a ir a comer si esto sigue así. Le voy a hacer caso a Luz. A ver. Voy a empezar a descartar. A ver, tengo gente arriba, tengo este maricón de acá y otro maricón de allá. ¡Te vas a la mierda! No, ¿por qué dura tan poco, boludo? Si me durara un poquito más. Invisibilidad del orden. Una barrita de chocolate necesito. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué pasaría si yo pongo, por ejemplo, ahí? ¿Qué hice? ¿Qué hice, men? Acercándome al punto de origen. Hay alguien, seguro. Seguí buscando. Hola, matamos. Joder. ¿Cómo no me vi una guía antes de comenzar? Che, ¿y será que la puedo reventar de una sola vez con una granada esta? Ahí. Si yo lo tiro. ¿Tira? ¿Por qué no tiro la? Por ahí. ¿Queda una bomba? Ha sonado a eso. Vamos a ver. Ah, la verga. Ok. Mirá, el hijo de puta le reventó una granada encima y no se murió. ¿Cómo hace la gente? Ya la cagué, ¿eh? Ahorita sí la cagué, joven. Me está mirando la torreta, viene el hijo de puta este.
No me gusta lo que veo por aquí. No. No, no, no me veas. Vos no me veas. Abre bien los ojos. Aquí pasa algo raro. Vos no me veas. Por favor, vos no me veas. Tengo una postura. ¡Cójalo! ¡A la mierda! Son muchos. Ay, no tengo energía. A ver. La torreta del orto me tiene podrido. ¿Qué pasa si pongo hasta acá? Mal agarre. Ah, sí. No, voy a tener que hacer truco en la cajita, ya fue. Torreta del orto, qué maldición, boludo, qué maldición. Este choto culiao. A ver, date la vuelta. Va granada. Le hice poronga a la torreta. Ahora sí. Que me costaba hacer eso, boludo. Seguro, ay, qué hija de re bien puta. Una bronca. Y se quedan ahí los hijos de puta. Míralo. Atención, tenemos a un enemigo en el área. Tenemos a un enemigo en el área. Ajá. Bueno, ahora que vuelvan a sus posiciones. Dale, perro. Pero no están vigilando la puerta, ¿eh? Yo podría salir tranquilamente. Ahora sí. Tengo un pequeño. Ya no tengo ningún pasillo. Mira, de haber sabido que hubo una granada la hacía por hombre en la torreta hace rato que salió ahora. Dale, dejen de perseguirme, ya me fui. ¿Nadie está mirando la puerta? Ok. Gente arriba. Hay una patrullando por acá. Ahí están volviendo. Están volviendo. Vale. Hay otro que me está mirando desde acá. Hay uno que me está mirando allá. Dale, amigo. Son los pelotuditos estos que están conversando ahí. A ver si les tiro. ¿Una bomba? ¿Ha sonado a eso? Vamos a ver. He matado a alguien más, creo. Acercándome al punto de origen. Hay alguien, seguro. Seguid buscando. Bien. Ahí me ven. Tengo una posible. ¡Alto! ¡Te veo! 79, 84, andate. No. Estaba saliendo todo tan bien, wey. ¿Qué hay detrás de la puerta misteriosa? A ver, prendí por aquí. Uy. ¿Ya vas a comenzar? ¿En serio? Dale, Mónica, déjame.
Ahora... te cagaste. Torreta del orden. Necesita refuerzos. Tiene mira láser. Fue lento, ¿no? Ese me está apuntando justo a mí. Acercándome al punto de origen. Hay alguien, seguro. Seguid buscando. No, la tiré muy en... ¡Atención! ¡Tenemos a un enemigo en el área! ¿Era una bomba? ¿Ha sonado eso? Vamos a ver. No me han visto todavía, así que... puedo tirarlas. Dale, dale, que me... allá, andate. Ha sonado a eso. Vamos a ver. Siguen sin descubrir. Soy un tipo detrás de una caja que es polenta. Me maté yo. Bueno, me gusta esta táctica de los fuegos artificiales. La voy a seguir usando. Nada que ver, man. Cochinos sucios. A ver. Por esto. Acá. Vamos. Jala. 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 He oído algo. No. ¿Una bomba? ¿Por qué ha chocado en el borde? Vamos a ver. Acercándome al punto de origen. ¿Hay alguien seguro? No. No, me he roto las bombas. Acercándome al punto de origen. ¿Hay alguien seguro? Seguid buscando. No, 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 no. Soy el loco granada. Igual no me está saliendo las boludeces. Ya estoy empezando a boludear ya. Dale, amigo. Por acá. Hacemos esto. Y vos. He oído algo. ¿Ha sonado eso? Vamos a... acercándome al punto de origen. Hay alguien, seguro. Seguid buscando. Ha sonado a eso. Vamos a ver. Acercándome al punto de origen. Hay alguien seguro. ¿Era una bomba? No, 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 no. Estamos cerca. Estamos cerca. ¿Era una bomba? Ha sonado a eso. Vamos a ver. Tengo un... ¡por aquí! No. No, cochino, no. Qué cochino. No, 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 no. A ver. ¿Qué pasa si intento subirme? A ver. Si intento ir por aquí. Que no me es Word. Porque bajan todos estos hijos de remis. Por acá. Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. I have a idea. Me voy al... primero voy a colocar minas. Ahí. Ahí no, amigo. Ahí menos. ¿Qué ha pasado?
No, ahí no quería la mina. Pero Adam, que te cuesta pegar un tiro. Si ya al final estoy... ¿Sabes qué? Me lo voy a hacer cagar. Lo voy a reventar a tiro, ya fue. Lo voy a reventar a tiro. No hay tregua, amigo, no hay tregua. Reviento a tiro. Tengo alta ametralladora, mira que no te voy a cagar a ti. ¿Qué hace el culiao este? ¡Alerta, gente! ¡Posible situación de peligro! Acercándome al punto de origen. Hay alguien seguro. ¡Seguid buscando! ¿Se murió? ¡Atención! ¡Tenemos a un enemigo en el área! Esa sí fue. Acercándome al punto de origen. Hay alguien, seguro. ¡Seguid buscando! Y no así, mira, si está muriendo la gente. Imagínate, mira que no haya... ¿Estás mirando? No. Seguro que había alguien. Sí. Seguro. Quedan dos. Guarda, quedan dos. Guarda que puedo ganar. Guarda que gano. Todavía ni siquiera me han detectado. Yo los voy a ir a matar. O sea, remil culiar que los voy a dejar vivos. Se supone que aquí no hay nadie. ¡Estoy aquí, chico! Listo.
complicado, mirá, tuve que hacer un show de fuego artificiales para... ¿Cómo es que los bots te ven la cabeza? ¿Sí? Porque está en modo difícil. ¿Quién me vio? Bueno, ya que tengo la zona limpia, lo que voy a hacer es registrar todo por municiones y cosas así. Listo. Mierda. ¿Qué se cree en este hijo de re mil puta? ¿Qué? ¿Qué hay acá? Nivel 2. Todas las alarmas van a sonar. ¿Dónde está la... la cámara, güey? Quiero abrir esto, porque hay cosas buenas. También es Neural Hub. Neural Hub. ¿Qué puse? Neural Hub. Ahí está. Puertas abierto. Sí que sí, que es esto. Una nave de conmoción, escopeta. Bien, hay un arsenal aquí. Buen arma. Sí que sí. Cohetes, otra pistola. Uso francotirador. Ya no tengo francotirador, que es esto. Munición del tifón. Ok. No tengo espacio para la escopeta. Estabilizador de puntería. No tengo para el inventario. Tengo. Inventario. Bien. Bien. Voy a llevar esto. Podría haber venido todo por aquí y no lo hice. Creo que soy renabo. Sí, soy renabo, podría haber buscado otra ruta y no, me fui justo por salir más. No importa, ya te hice cagar. Jensen, detecto actividad en la frecuencia que monitorizaba. Creo que estos tíos van a levantar el campo. Sí, eso mismo me estaba pareciendo a mí. ¿Sabes quién dirige el cotarro? Utilizan una especie de código. Pero por lo que he podido entender, el que da las órdenes está un nivel por debajo de ti. Bien hecho, Pritchard. Lo encontraré. Modificación velocidad de recarga. Esto se me queda. Combinar.
no sé, a granadazos, los caga granadazos básicamente, me caga tiros. Y eso. ¿No hay puntos de praxis o algo, amigo? Necesito praxis, que hay acá. Analgésicos. Ojalá me ayudaron. Agenda. ¿Qué dice? ¿Código? Mira, no tiene culpa, no podía haber previsto hasta dónde llegara el nombre. ¿Eso se ha hecho? Ok, no hay código. Bien, no sé para qué dejan agendas acá. No sé si me pasa algo, a ver. Aquí no hay nada. ¿Qué hay acá? Crédito. Amigo, en el praxis. Esto es vida. Los Bimi. Creo que ahora sí me voy a cagar a tiro con el ruso holandés ese. Uy, mira, está oscuro. ¿Por qué está oscuro? Uy, men, nos vamos a cagar a tiro. Antes de ir para allá, quiero ver qué hay por aquí realmente. Ah, no, la misma mierda igual tengo. Tengo miedo. Uy, sí. Mira, mira, ahí está el holandés. Bravo. No, son dos contra uno. No. Uy, man, te Rambo. Bah, ni para dar pelea. Vaya, mira por dónde. Se ha colado un Fiskor. Debe de ser el mismo que me jodió la operación en el depósito. ¡Deshazte de él, Barret! Barret, ah, será un verdadero placer. Tiene una licuadora en la mano, el hijo de puta, que onda. No, 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 pero yo te quería agarrar. Uy, me dejó. No tienes buena pinta, chico. Me quiero ir. No. ¿Por qué de no? Ah, está re fuerte el hijo de puta este. ¿Qué onda? Me están cagando a piña, amigo. Ah, me deja acá, me tengo que comer toda la cinemática nuevo. Ven a por mí, novato. Espera, que tira granada o las tiro yo. No me hace falta verte para matarte, ¿sabes? ¿Qué he tirado? ¡Más sucio! ¿Quieres jugar sucio? ¡Ven a por mí, novato! ¿Sabes, hijo? Siempre he preferido hacerlo así. Mano, tira granadas. Uno contra uno. Así es como se demuestra de lo que se está hecho. Ok. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿No me está viendo? Ah. Era eso. ¿Te gustan las piñas, chico? No lo puedo cagar tiro al hijo de puta. Una granada de conmoción y lo cago noqueando. Sí, cheto. Estás muy callado, Boy Scout. No tendrás miedo, ¿verdad? Ay, 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 genio, genio, no, genio, genio. Ay. Maldito hijo de puta. Pero agárralo, agárralo. Ha sido tío. No, amigo. No tienes buena pinta, chico.
qué no lo agarras, amigo? ¿Por qué no lo agarras? ¿Cómo? Pega, boludo. ¿Por qué no lo agarra? No se deja agarrar este. Bueno. Se está zarpando. A meter. ¡Ven a por mí, novato! Puta madre, ¿por qué está tan blandito el culiao este? O sea, soy una frutillita básicamente. Me mira y me mata. Y nos vamos, ¿eh? Ah, la puta. No, amigo. Manqueando en vivo, boludo. Qué flojera. Ya basta, no, no quiero. ¿Sabes, hijo? Siempre he preferido hacerlo así, mano a mano, contra un buen amigo. Pero amigo, no es... No tienes buena pinta. Me quiero ir corriendo. Me deja ir corriendo, señor, me quiero. Señor, deje que me vaya corriendo. No quiero pelear con usted. Sea amable conmigo. A ver, hijo. Voy a hacer. Bueno. No. Puta madre. No tienes buena pinta, chico. ¿Qué onda? ¿Por qué es tan duro? Mira dónde manda el cohete, el hijo de su. Bueno. No, es cierto que no me deja agarrarlo, boludo. Cargar. A ver. Tengo una idea. La granada de conmoción sí le hace daño. Primero que voy a hacer es como granada de conmoción, va a su caso. Ha sido un tío. Se
gustan las piñas, chico? Voy a hacerte pedazos. Chico, creo que ya me acuerdo de ti. Eres el poli de alquiler de Tari, Jensen, ¿no? ¿Qué coño estabas pensando para venir aquí? Deberías haberlo dejado, pero no. Tenías que meterme en una lista equivocada. Cuando te encuentre, vas a saber lo que es el dolor, muchacho. Chico, creo que ya me acuerdo de ti. Me ha reventado. Que lo acabo de matar, güey, no mames, lo acabo de matar. ¿Por qué os envía la FEMA contra Sarif Industries? Pues re fácil. FEMA. Te tenía que disparar la cabeza, güey. ¿Crees que a la FEMA le importan una mierda lo...
A ver, voy a intentar hacerlo de nuevo. Cargar. No, acá. Fue acá. ¿Dónde me quedé? No mames. Lo había vuelto a matar. Lo había matado justo ahí. Au. A ver si puedo ahora, wey. Ah, mira. Juan. ¿Sabes, hijo? Siempre he preferido hacerlo así, mano a mano, uno contra uno. Así es como se demuestra de lo que se está hecho. ¿Te gustan las piñas, chico? ¿Me dio? Sí. Ha sido un tiro con suerte. ¿Están las piñas, chico? Ah, amigo, sea tan duro, hace rato fue tan fácil matarlo. Lo maté justo cuando había cortado el stream, nada que ver. ¿Dónde tiré? ¿Dónde la tiré? La puta madre. ¿Dónde vine a tirar la granada, boludo? Cuando había cortado el stream, nada que ver. ¡Diablos! ¿Están las piñas, chicos? Mira dónde me la viene a tirar. No, ¿por qué corté el stream ahí? ¿Por qué? ¿Qué hijo de puta? Lo había matado tan fácil, boludo. Mierda. El nivel de tilteo que manejo ahora es increíble, boludo. Lo maté a pistolita, boludo, literal. Maldito hijo de puta. Las piñas, chicos.
novato. ¿Dónde estás? Ah, me había encajado una granada. Ni siquiera había usado las bazookas, creo. No lo había matado. Bueno, supongamos que ya lo maté. Qué bronca. Jensen, ¿qué está pasando ahí abajo? Los soldados se repliegan como si les fuera la vida en ello. Ay, Dios. A ver. Vamos a intentar. Esto aquí. Ok. No tengo más nada, no. Tiró la granada rápido, boludo, nada que ver. ¿Por qué espera que me ponga cubierto? Bueno. Corté el stream. Hace menos que la pistola. No. A ver. La ametralladora hace menos que la pistola. La escopeta hace más que la pistola. No.
No tienes buena pinta, chico. No, mira para dónde se va a correr, hijo de remil puta. Para el otro lado, mirá, le va a salir encima, le va a salir al frente. No, si Jensen es un pelotudo. Ha sido un tiro con suerte. Puta. Voy a hacer algo rápido a ver si. A ver, en esta no le voy a pelear, voy a ver si hay otra forma alternativa de darle. La puerta no se abre, cae acá, acá no nada. No, no hay ninguna otra vez, cara a cara. Cara a león, león. Ay, Dios. ¿Por qué primero cuando aborde el este se sube con otro? ¡Maldito hijo de puta! ¡Maldito hijo de puta! ¿Te gustan las piñas, chico? Mira dónde me viene a dejar la granada. Dios. Ya te había matado, bro. Dale. Ha sido un tiro con suerte. ¡Ay, corre, culiao! Mira. No, deja de joder, no. Qué culiao que es. Ya lo había matado. Concha de la lora. ¡Voy a hacerte pedazos! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Bombas fuera, muchacho! Que no me la calce, que no me la calce. Sí, me la calzo. Cargar última partida guardada. ¿Cómo te revientas? Pero en serio, mirá dónde me encaja la granada, boludo, nada que ver. Si no sabés dónde estoy, te estuneé, hijo de puta. No, 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 no,
clase de persona super aumentada se puede aguantar tres rockets en la cabeza, man? ¿Qué clase de persona? Que alguien me explique. A ver. ¿Por qué ahora no se deja matar? Dale, seguí, hijo de puta. A ver, he visto los tanques de gases de este lado. ¿Cómo poronga lo llevo para este lado, Alvarito? No, la puta que te parió. Hay un tanque de gas. Ya estoy harto. Ahí había un tanque de gas, amigo. Ahí está, eso tengo que hacer. Cargar el último partido. A ver. Capaz que con el gas de mierda. A ver, lo estuneo con esto. Cuando se acerca el tanque, le pego al tanque. ¿Quién le dispara? Ahora se hace el pelotudo de que no me ve, mirá. ¿En serio no le pegué o sí? No se muere, ya le pega hasta el tanque de gas y no se muere. Dios mío. Eres hombre muerto. Nuestros asuntos fue un error. Chico, creo que ya me acuerdo de ti. Eres el poli de alquiler de tal Jensen, ¿no? ¿Qué coño estabas pensando para venir aquí? Deberías haberlo dejado correr, pero no. Tenías que meter la nariz en el sitio equivocado.
Ahí está, al fin. Al fin. Casi me muero encima. Ah, qué hijo de puta, boludo, tanto que... Qué bronca, chabón, qué bronca. No te mueras todavía. Este Fisgón tiene algo que preguntarte. Tu líder, ese que te ha llamado Barrett. ¿Quién es? ¿Por qué os envía la FEMA contra Sarif Industries? ¿La FEMA? ¿Crees que a la FEMA le importan una mierda los secretos de una triste corporación de biotecnología? Tenéis peores enemigos. ¿Ah, sí? ¿Con quién? ¿Quién? ¡Mátalo! Ve a Shanghai. A los jardines de Heisha. En el ático. Diles. Diles. No, pues que Barrett me ha enviado al infierno. Oh, man. Jensen, ¿qué está pasando ahí abajo? Los soldados se repliegan como si les fuera la vida en ello. ¿Te han visto? No, volaba a oscuras por si esto se calentaba. ¿Estás bien? Estoy bien. Ponme con Sarif. Primero tengo que sacarte de ahí. Voy a posarme. Ve al punto de recogida. Oh, amigo. Qué estrés. Se me fue la vida. Se me fue la vida intentándolo matar al hijo de puta al fin. Todas las municiones del rocket, boludo. Es que... ¿Qué hace? Libera el rocket. Dale, me quiero ir. ¿Listo para salir de ahí, Jensen? Sí, volvamos a Sarif Industries. Ya iba siendo hora. Ponte creo que fueron más de tres. Agárrate. Qué manera de estresarme. Encima lo maté de ojete porque casi me muero yo. Contigo. Reúnete conmigo en tu despacho. Me encantaría, Francis. Pero antes debo informar a Sarif. Sí, podrías hacerlo. O podrías escuchar lo que tengo que decirte por si supone alguna diferencia. Cambio y corto. Bueno, voy a... Voy con pincha. Debe tener algo bueno. Siempre tiene información. Va, digo, siempre. ¿Qué es eso? Lobby de Energía, Security Manager... Todo el mundo en alerta máxima. No solo tenemos que proteger a Tagar de los antiaumentos, sino de los que van contra ellos. ¿Crees que los activistas prohumanos se toman la vida como una reina? La necesidad de justicia. Cualquier cosa es posible. Estás atento por la vida. ¿Dónde era la oficina, Francis? Estoy diciendo que sea mi nuevo héroe, pero ese Tagar tiene algo que me ha parecido. ¿Dónde
de la oficina de Francis. ¿Qué hay aquí? Aquí, tengo que subir. ¿Un campo de prisioneros oculto en Highland Park? ¿No, ¿no estarás hablando en serio? Revés. Pues eso es lo que dice. The Way, oyó a Frank cuando... Security Manager. ¿Qué quieres? Por mucho que me cueste admitirlo, necesito tu ayuda. La señal que desconectaste en territorio Boller llevaba casi un año transmitiéndose. ¿Me estás diciendo que alguien ajeno a esta compañía ha tenido acceso a nuestra red desde antes del primer ataque? Ya había detectado intrusiones antes, pero nunca habían conseguido entrar. No sé quién ha diseñado este algoritmo, pero es bueno. Muy bueno. ¿Se lo has dicho a Salif? Verás. Pasa una cosa. Hubo tantas intrusiones porque existe una puerta trasera en nuestro sistema de seguridad de la que no tenía constancia. Y el grupo de Sanders la usó para entrar en la fábrica. Llevo 7 años trabajando aquí, Jensen, y es la primera vez que veo esta ruta de acceso concreta. David Sharif la creó específicamente para eludir el cortafuegos. Está ocultando algo, y creo que deberías averiguar de qué se trata. ¿Por qué yo? Porque hasta donde yo sé... Sharif creó ese acceso y lo usó para transmitir una gran cantidad de datos poco después de que tu ex le sugiriese que te contratara. Se coció grande, amigo. Ahora, a ver, quiero ver qué tienes aquí. Ah, está desbloqueado. Jensen no sabe si va a saber, pero el mismo reto de cuando es red de residuos. Mandrake, hombre dragón. Drake, no sé. Este, bro. Margulis. Quiero alejarte de la toque, pero creo que tengo otro sospecho sobre la ropa. Si no he pillado, danza en Mitchell. Revisando mi montón de órdenes que cumplió el salario. Tapa, pa, pa. Para hacer algo tendría. Ok. Bien. Yo creo que hasta acá lo vamos a dejar ahora. Quiero escuchar qué dice Sharif. Pero. Después de morirme como 1 millón de veces contra el hijo de Ramil putas ese. Ay, men, todavía sigo estresado. Quieto. Los hombres de trajes. Disculpen. Señor Jensen, ¿no es así? Señor, ¿llega tarde a la cena benéfica? Seré breve, Isaías. Esperaba poder toparme con usted, señor Jensen. Bill Taggart. Fundador del Frente por la Humanidad. Sé quién es. Sí. Sí, supongo que lo sabe. Como jefe de seguridad de David Sharif, imagino que tiene un expediente muy completo sobre mí. Pero le garantizo que estoy desolado por lo ocurrido. ¿En serio? No apoyo lo que usted y su compañía le están haciendo a la humanidad. Lo considero extremadamente peligroso. Pero la abolición de las tecnologías de aumento humano solo puede conseguirse por medios legales. Lo tendré bien presente. Este es su primer día después del accidente ocurrido hace 6 meses, ¿me equivoco? Señor, debemos irnos. Aquello no fue ningún accidente. Ah, error mío. Pero afrontar un segundo incidente tan pronto ha debido de resultarle muy duro. Imagino que le habrá despertado muchos recuerdos traumáticos. Le agradezco su interés, señor Taggart. Pero no ha sido nada del otro mundo. Soy psicólogo, señor Jensen. Distingo a los que se escudan con palabras. La carne acaba sanando, pero la mente no siempre es tan resistente. ¿No? Quizá le convenga tenerlo presente. Y ahora, si es tan amable de disculparme.
Todavía no. Hace falta valor para venir después de que sus seguidores atacasen nuestra fábrica. ¿Por qué cree que es bienvenido aquí? No eran mis seguidores, señor Jensen. El Frente por la Humanidad es una entidad pacífica. No permitimos extremistas. Ya. ¿Sabe por qué he fundado esta organización? Porque esta tecnología se extiende sin control. Usted mismo es la prueba viviente de ello. Sin estos aumentos no seguiría con vida. Lo comprendo. También comprendo que, a nivel individual, se trata de un asunto muy polémico. Pero debemos ver más allá de nuestros intereses personales para que la humanidad sobreviva un siglo más. Sobreviviremos, no lo dude. Con su aprobación o sin ella. Ajá, cochino. ¿Por qué tengo dos objetivos aquí? Jefe, debemos hablar. ¿Ocurre algo malo? No estoy seguro. ¿Configuró un acceso privado para saltarse el firewall de la compañía justo antes de mi llegada? ¿El qué? Pritchard dice que alguien lo usa para acceder a nuestros sistemas desde antes del primer ataque. Las medidas de seguridad que él y yo pusimos no los han detenido porque ni siquiera sabíamos que había un agujero. Ah, comprendo. Pero Frank ya lo ha arreglado, ¿no? Ahora sí. Pero se pregunta por qué no lo mencionó. Frank es un paranoico, Adam. Ya lo sabes. ¿Acaso uno no puede despistarse de vez en cuando? Transmitió un montón de datos por esa puerta, jefe. Y justo antes de que me fichara. Puede que Pritchard sea un paranoico, pero... confieso que a mí también me intriga. Sí, como buen ex policía que eres. Pero lo importante es que habéis encontrado el agujero y lo habéis tapado. Ahora estamos blindados. Y la información que descubriste en esa instalación de la FEMA puede que realmente nos ayude a dar con esos tipos. Así que, céntrate en lo que es importante. Ah, cochino. Reorientar. Apaciguar, defenderse, pero eso lo hizo mi espalda, jefe, con el debido respeto. Me ha contratado para mantener la seguridad de este instintivo, pero no puedo hacerse, ¿no? Eso quiero, créame, quiero. Pero esa brecha... Eso quiero, créame. Quiero capturar a esa gente tanto como usted. Pero esa brecha es responsable de todas las crisis de seguridad que hemos tenido, incluida la de hoy. Si quiere que los detenga, debo saber a qué datos han tenido acceso. Tiene razón, tiene razón. Perdona si parezco esquivo. La verdad es que... tenía un montón de cosas en la cabeza. Intento asegurar un futuro aquí para toda la humanidad. No puedo dejar que problemas triviales de seguridad se interpongan cuando personas como Bill Taggart quieren verme caer. Ahora eres mi mejor guerrero, Adam. Y yo confío en ti. Sé que la lealtad que has demostrado no hará más que crecer cuando prosigamos esta lucha en el futuro. Porque eso es lo que realmente importa, ¿o no? El futuro. El futuro... Creo que nos desviamos del tema. Si quiere que gane esta guerra para usted, debo saber el peligro que hemos corrido con esto. Debo saber qué había en esa transmisión, por si los enemigos accedieron a ella. ¿Crees que lo hicieron? Ya, te entiendo, hijo. Puede ser algo malo. Mira, no voy a compartir contigo todos los detalles de esos datos. Como presidente de esta compañía hay cosas que no puedo divulgar ni a ti, ni a Frank, ni a Athena. Considero que somos un equipo, pero cada uno tiene su cometido que cumplir. Yo decido a quién se le confía qué, y en este caso, vas a tener que hacer tu trabajo sin conocer todos los hechos. Megan decía que sabías adaptarte muy bien. Demuestra que tenía razón. ¡Qué hijo de remil puta, boludo! ¿Megan? Jefe, ¿pero qué tiene que ver Megan con esto? Creía que discutíamos de un fallo de seguridad. No, Adam. Tú estabas discutiendo. Yo solo te he dicho que espabiles. Megan era un recurso valioso, Adam. Y en muchos aspectos, si decía que fuese en una dirección, yo lo hacía. Pues bien, si los datos llegan a hacerse públicos, será embarazoso, pero nada más. Y es la clase de incordio por el que los accionistas me pagan.
Así que no necesito que pierdas el tiempo yéndote por las ramas. ¿Comprendes? Jefe, hace 6 meses, unos mercenarios sabían cosas que yo desconocía y las usaron para burlar mis medidas de seguridad. La verdad, no me importa qué secretos guardaran Megan y usted entonces. Solamente quiero saber que no nos van a poner en peligro. Adam, no me refería a... Tienes razón. Vale, tienes razón. Yo no debería haberte escondido esa información. Espero que comprendas por qué lo hice. Muy bien. Escucha, la verdad es que creé un canal de datos confidenciales para un detective privado para que pudiera comprobar cierta información sobre la gente. Posibles nuevos reclutas, como tú. ¿Qué dice? Tuve que hacerlo. Eras persona dudosa, ¿recuerdas? Te habían expulsado de los SWAT. Megan creía en ti, pero tenía que asegurarme. Oye... No quiero que esto se interponga entre nosotros. Mira, te enviaré los archivos. Podrás ver tú mismo lo que descubrió. Pero, Adam, mejor que estés seguro. ¿Por qué? ¿Qué insinúa? Que a veces el pasado debería seguir en el pasado. Cuando veas esos datos, ya no habrá vuelta atrás. Cuando estés listo, ven a verme enseguida. Hemos de hablar de nuestro siguiente paso. Ok. Espera que... ¿Dónde voy a ver esos datos? Ok. Toma, esto es para ti. Un pasaporte corporativo con tus datos biométricos. He programado una rutina de encubrimiento que te permitirá entrar en la isla de Hensha sin incidentes. ¿Me está mandando a China? ¿Qué pasa con la FEMA? La FEMA no tiene nada que ver con esto, créeme. Tendremos más suerte en China. ¿Cómo puede decir eso? He visto al cabrón que mató a Megan sacando a sus hombres de esas instalaciones. Dejé el cadáver de uno de ellos en un almacén subterráneo. Eso ya lo sé, Adam. Frank lo estaba supervisando todo. Por eso también sé que antes de morir, ese hombre te dio una dirección de China. Quiero que la investigues. Eso no tiene ningún sentido. Mira, Adam, están atacando a la compañía por un motivo. ¿Y tú crees que tiene algo que ver con el tifón o con cualquier otro proyecto militar de alto secreto del que no te he hablado? Se me había pasado por la cabeza. Pues no es así. El proyecto en el que trabajaba Megan y su equipo antes de morir consistía en redefinir el concepto de humanidad. Esta compañía, Sarif Industries, se disponía a conducir a la humanidad a la siguiente fase de su desarrollo: la evolución controlada. ¿Entiendes el pánico que puede llegar a suscitar esto? Claro. También entiendo los beneficios que pueden generar. Adam, no me dedico a esto por dinero. Pero tienes razón. Hay mucha gente ahí fuera que no comparte mi altruismo. ¿Cómo quiénes? Espero que puedas hallar la respuesta a esa pregunta en China. Venga, en marcha. Farida espera en el helicóptero. Ya, ya me voy a tomar una cerveza, déjame romper las pelotas. ¿Dónde verga voy a...? Quiero ver los datos que... Sé de una que se parece medio a Macri. Pero me cae bien el perro culiao. Se parece a Mac. A ver, ¿dónde verga es la oficina de seguridad de Adam Jensen? A ver. Estos son los datos que me mandó. Dice: he encontrado el examen psicológico que se le hizo a Adam Jensen tras el incidente de los SWAT con el chaval aumentado. He conseguido ojear un poco el expediente, pero no he podido copiarlo, al menos que todavía. Según usted, la evaluación psicológica no pinta nada bien. Menciona problemas con las figuras de autoridad, desprecio por la cadena de mando, problemas en el control de la ira y un posible trastorno por estrés postraumático. ¡Ah, la mierda! Estoy hecho pronga, boludo. No obstante, cuando me
Sí, cuando me... No obstante, cuando me contrató me dijo que quería que leyera entre líneas. No, pues esta es mi opinión. El examen parece inventado. Me da que un superior cabreado quería echar a Jensen del cuerpo, pero le quitó el dictamen. Puede usarlo como cosa humana. Creen que es una persona íntegra, aun cuando el incendio los flota, yo no sé cómo se lo pero... hasta mi fuente lo resultando es... Ok. Brent, qué verga, ok. No resulta fácil, al final he conseguido rastrear por el pasado de Margie y Arthur Jensen. Mediante su historia médico, Arthur Jensen tenía los contactos suficientes con sus compañeros de tormenta del desierto convertidos en consultores de seguridad como... Casi un fantasma, pero no pudo ocultar la historia de Margie durante un periodo de 8 años. Muerto le echó mano de seguro médico. El Helix para apagar las medicaciones de su mujer. Esto dependía de antidepresivos desde los 14 de estado. Receta regularmente cuando jugó a Ingeles. Que mostró sus expedientes y tres laborales. Un segundo antes de un mes tiene el siguiente. Los Jensen tienen un chabolito de 5 años. Los ángeles. Ok. A la verga, O sea que mis padres no son mis padres y a la verga. O sea, me han adoptado de algún lado. Dios mío, las cosas que uno se entera. Qué lindo. Uy, verga. Afinan dice que has hablado con Sarith. ¿Ha mencionado por qué nos ha hecho quedar como imbéciles? Estoy en ello. Pues no te imaginas lo tranquilo que me dejas. Hagamos una cosa. Tú investiga las pistas que te ponga Sarith en bandeja, que yo haré lo que debería haber hecho desde el principio y rastrearé la señal. Es tu orgullo el que habla. Aún así, avísame si descubres algo nuevo. ¿Dirás cuándo? No, no, he dicho sí. Porque ahora me aparecían antes los conos de visión de estos hijos de puta. ¿Qué hay, Adam? ¿Otra vez de viaje? Recién me doy cuenta que me aparecen estos conos de visión. ¿Dónde están las escaleras? ¿El señor Taggart, señor? Pues claro que sí. No me marcharía si no se tratase de una emergencia médica. Por supuesto, lo comprendo. No imagino lo que debe ser renunciar voluntariamente a un miembro implantado. Por favor, asegúrese de que el señor Taggart cumple su itinerario con puntualidad y me reuniré con ustedes en unos días. Entendido, señor. Solo hago mi trabajo, señor. Usted es el ayudante de Taggart. Doctor Isaías Sandoval, ¿no es así? No se haga el despistado, señor Jensen. Estoy seguro de que tiene un expediente de mi persona, tan grueso como el del señor Taggart. Es usted un activista declarado por méritos propios, doctor Sandoval. Cuando uno ve las cosas que yo he visto, no le queda otra opción que declarar abiertamente su postura. Francamente, me sorprende que un ex policía como usted no sepa ver los riesgos que entraña esta tecnología. Los aumentos ayudan a mucha gente, doctor. Minusválidos, veteranos. Sí, pero ¿a qué precio? Mi propio... amigo... arruinó su vida por culpa de eso que usted considera mejoras. Al igual que usted, él se vio obligado a recurrir a esos implantes. Y cuando lo hizo, el exceso de poder nos empuja a cometer atrocidades, señor Jensen. Le sugiero que medite bien estas palabras. Me gustaría saber más sobre ese amigo suyo, doctor Sandoval. ¿Qué le pasó exactamente? Nada. ¿Lo hirieron en el golfo? Si tanto le interesa, enloqueció y arrasó un centro comercial. Quería que la policía lo abatiera para no tener que hacer frente a la adicción provocada por sus aumentos. ¿Era adicto a los aumentos? Eso no lo cuentan en los folletos publicitarios de su corporación, ¿verdad? Era adicto a la neuropocina, síndrome de rechazo.
Esta tecnología ha provocado infinidad de dolencias físicas y mentales, pero casi nunca oímos hablar de ellas. Seguro que hay artículos sobre el tema. Los abogados de las corporaciones se encargan de que no los haya. ¿Su amigo lo consiguió? ¿Lo mató la policía? No. Bill Taggart lo persuadió. Estará usted muy ocupado, señor Jensen. Ahora entiendo de qué hablaban. Bill Taggart lo utiliza este tipo aumentado para sus fines. O sea, Bill Taggart es un hijo de remil putas. Hola, Jensen. El jefe me avisó de que venías. Henshaw te va a encantar. ¿Has estado allí? Solía vivir allí. Me pasé 3, quizá 4 años trabajando en el nivel superior. Y casi todas las noches de juerga en los barrios bajos. ¿Ya estás listo? Sí, señor. Creía que lo estaba. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar, Malik? ¿Te refieres al vuelo o a la juerga de luego? Tranquilo, llegaremos antes de que te des cuenta. Sube. Kalinis. Chao. Me acuerdo de esto de China, che. ¿Qué había que hacer acá? ¿Por qué los chinos están metidos en todo? Ahora me voy a ver qué hay, coronavirus, qué ver. Jensen, deberías prepararte. La joya del Yangtze está a la vista. ¡Hijo de puta! Tendré que buscar respuestas ahí. Todo una ciudad. Doble de escoria en menos espacio. Agárrate, entramos. La dirección que has conseguido está en los jardines de Henshaw. Queda un poco lejos de aquí, en el distrito de Yousao, pero he pensado que lo mejor era no soltarte demasiado cerca. Por si Barrett solo me dio la dirección sabiendo que caería de lleno en otra trampa. Es justo lo que yo le haría al enemigo. ¿Quieres un consejo? Averigua quién vive ahí y sale echando leches. Ok. Vamos a ver quién nos desplegó el coronavirus, che. Investiga el apartamento del ático. Ok. Disculpe, ¿sabe por dónde se va al Hongwei? ¿Al Hongwei? ¿Al Hotel Hongwa? Hay mucho que hacer aquí, en el nivel inferior. Sobre todo en el distrito de Kuigan. Me gustaría encontrarme con algún mercenario. ¿Qué es lo que buscas, Lao Wei? ¿Armas? ¿Equipo de hacker? ¿Qué te hace pensar que estoy buscando esa clase de materia? Ya sé. No te lo tomes a mal. No queríamos quedarte. Solo digo que, si necesitas algo, hay un vendedor en el Hotel Hongwa que podría ayudarte. Ok. Hongwa, a ver. Lao Wei. Bueno, no me vas a hablar, que ya sé igual dónde está. Distrito de Yuzhou. Ok. Acá. Hoy yo a Gordo. Hay una clínica Link. Acá. Shield Station. A ver. ¿Qué hay acá? Vamos a ver. Vamos a ser curiosos. ¿Será que si me mando por acá me muero? Quiero hacer un poco de parkour. No, no hace falta. Acá. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? No, no, mi no entender tu idioma coronavírico. ¿Qué hay acá? ¿Qué onda? Está apagado. No me deja entrar.
Acceso concedido. Okay. Estoy metiendo en la casa de alguien que no sé quién es. 105 créditos, ok. Puedo mover la heladera, what the fuck. Ok. Aquí no hay nada. Peor casa que pude haber entrado. Ok. Me voy a ir. ¿Cómo bajo de acá? ¿Cómo bajo de acá? Para acá. ¡Ah! Pelotudos que me pueden dar armas o mejoras de armas por acá. A ver qué onda. ¿Qué hay? ¿Qué me encuentro? No, a ver. Bueno, no hay nadie. Ganas de quedarme a explorar todo esto. Creo que contratar a Bell Tower como fuerza de seguridad es muy positivo para Shanghai. Seguro que más de un funcionario corrupto. En el primer Deus Ex, clausurado todo el complejo de apartamentos. Tengo que coger una cosa de mi apartamento. Me traes en cuidado lo que estén investigando. Déjeme pasar ahora mismo. El edificio está siendo investigado por Bell Tower, señor. Nadie puede pasar. Malik, bueno, creo que tenías razón con lo de la trampa. Los jardines de Henshaw han sido clausurados por Bell Tower Associates. ¿Bell Tower? Son la policía de la agencia inferior, Jensen. Tienen un contrato de colaboración con el gobierno chino. ¿Crees que los chinos...? No sabré nada seguro hasta que registre ese ático. Acceso concedido. ¿Qué es esto? Es una zapatilla, estaba en aquí. A ver. ¿Qué es el CP? CP, examinar. Sistema de emisión de pulsos de energía CP. Ok. Si ya derriba varios enemigos a la vez, esto puede provocar que queden inconscientes de exclusión del sistema de emisión.
Uy, sí, me gusta. Lo voy a poner aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Bien. Está buenardo. Bueno. Aquí ya he rodeado la primera patrulla antigarchada. Cagué de miedo, se movió. Yo creo que la voy a dejar acá. Cuando me descubran o algo, ya lo dejo. Creo que voy a comer. ¿Has oído eso? No, vienen todos, qué pelotudo. ¿Pero por qué no lo noqueaba, boludo? ¿No lo noqueaba? ¿Por qué no lo noqueaba? ¿Por qué no lo noqueaba? Nada que ver. Me había salido re buena la jugada y no lo noqueó. Bueno, lo intento una vez más, ya está. ¿Por qué se guardó acá? ¿Por qué se guardó acá? ¿Por qué se guardó acá? ¿Qué le costaba? Ok. Creo que contratar a Bell Tower como fuerza de seguridad es muy positivo. Sí, Bell Tower. ¿De qué te pasa, de verdad? Bell Tower ha clausurado todo el complejo de apartamentos. Nadie sabe por qué. Es que lo intenté noquear, pero no lo noqueaba. Estaba apretando y no me aparecían ni siquiera las opciones. El edificio. Sí, ya sé, amigo. Malik, creo que tenías razón con lo de la trampa. Los jardines de Henshaw han sido clausurados por Bell Tower Associates. ¿Bell Tower? Son la policía de la agencia inferior, Jensen. Tienen un contrato de colaboración con el gobierno chino. ¿Crees que los chinos...? No sabré nada seguro hasta que registre ese ático. Sí. Acceso concedido. Bueno. Dame mi CP. Los créditos. No veo nada más. No, ok. Pues aquí. 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 Bueno. ¿No tengo para algún aumento? Tengo 2 puntos de praxis disponibles. Todo en orden. Sistema expresión tifón. Bueno. Voy a comprar. Por aquí. ¿Qué es lo que hace el tifón? 3, a ver. Ya lo guardé, ¿verdad? ¿Qué hace el tifón? ¡No! ¡Chabón, está re bueno! Bueno, sí, me van a cagar a tiro, ya sé. ¡Está re bueno! ¡Qué buenardo! Estoy re OP con esto, guarda. Bueno, cree cuando les rompa la cara con las explosiones. A ver, voy a conectar esto aquí antes de seguir. Ay.
conversación. Chabón, que está re bueno. Está buenardo el tifón, me gusta, me gusta. Creo que ha venido de por aquí. ¿Es algo? ¿Por qué viene el otro? Es sospechoso. ¿Por qué viene el otro? Bien. Todo tranquilo. Sigo patrullando. Pensé que iba a venir otro. Ya estoy cerca. ¿No había entrado aquí yo? Ah, no. Opa. Código. A ver, ¿qué onda? Por aquí. Ah, está re fácil. Para que me cago de miedo. Acceso concedido. Ahí está. Por una ametralladora sucia, no más, mira. China, donde surgen nuevas informaciones acerca de una audaz maniobra de la corporación biotecnológica Dai Young Medical. Puede que la contraseña fuentes sea cercanas algo al gigante multinacional me informan Amazon de que ha logrado comprar con éxito la corporación global Enprotec. Desconfío. Las acciones de Enpro cayeron en picado esta mañana cuando comenzaron a circular unos rumores que acusaban de desfalco al gerente Oli McTavish. McTavish negó las alegaciones, pero no pudo explicar cómo aparecieron millones de créditos en su cuenta bancaria. Seguro que se ha debido a algún error humano, ha dicho Zhao Junru, gerente de Dai Young Medical, durante la declaración oficial de la transferencia de la titularidad. La compra otorga a Dai Young un significativo aumento en la cuota de mercado. Les ha informado. ¿Dónde está el televisor? Desde Paikos. Vale. Ahora nos vamos a China, donde surgen nuevas informaciones acerca de una audaz maniobra de la corporación biotecnológica. Si hay alguien ahí, que salga. Creo que tienes fuentes misiones. Cercanas al gigante multinacional me informan de que ha logrado comprar. ¿Qué hizo? Uy, he oído algo. Las acciones de Enzo se han explicado esta mañana cuando. ¿Qué hizo? Bueno, ok, adiós. Basta.